Ya tenemos el primer logo para Retoteca, ahora vamos a crear el segundo logo con vamos acá un logo de Spiderman, este chulo, por ejemplo este. Con la arañita nada más para que sea inclusivo, vamos a coger la araña y vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a hacerlo también horizontal. Vamos a poner por aquí formato, tamaño de logo horizontal, a ver qué tamaños tienen en YouTube y eso. 400 por 100, pues yo voy a poner 800 por 200. A ver, tamaño estándar de logotipo. Mil 500 por 500 en X, 820 por 32, no sé yo. Mil 680 por 720. No sé yo, esto va a ser muy ancho, a ver cómo es. 1280 por 720. Entonces ahora le quito lo que no quiera. Y ahora si le quiero cambiar el tamaño, que esto me lo encuentro yo y no encuentro nunca editar cómo cambiar tamaño fácilmente, como en Photoshop, que en Photoshop lo encuentro muy fácil, allí no encuentro yo escalado. Vale. No, pues ya hemos aprendido. Si pulso la tecla de control, me escala al centro, ¿vale? Entonces esto se va a llamar. No me lo escalen más. Ahora con la letra de Spiderman vamos a poner el logo de Retotec también por ahí. Este logo. No se me pega, ¿por qué? Nada, que no se me pega, lo voy a tener que abrir, copiarlo. Seleccionar todo, copiar y pegar. Como capa nueva. Ahora sí. Lo puedo poner aquí y aquí pongo Escape Room, pero no lo voy a poner con cualquier letra, voy a poner la letra de Spider-Man. Ay, no me deja. ¿Por qué no me deja?
He encontrado un logo, que es un logo, un tipo de letra, que es Spider en Font Space. Lo voy a instalar. Mighty Spider. A ver si esta sí me deja. ¿Se ha instalado? Parece que sí. El GIMP se lo traga. Veremos. No, voy a cerrarlo, luego 3, lo cierro y lo vuelvo a abrir. Y a veces para instalar la fuente hay que cerrar y volver a abrir. Pone Spider, ya te voy a copiar esta capa para acá. Uy, está pegado al fondo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Vamos a seleccionar el fondo. Invertir. Cortar. Y pegar como capa nueva. Ahora sí. Puedo pegar. Le vamos a poner Spider, que eso está bien. Uy, me ha dejado aquí. Spider. Quizá un poquito más grande. Vamos a poner aquí otra letra que sea más, si me deja más. Esto lo voy a tener que hacer más pequeño. Vamos a ver. Man o when Spider para acá. El guión me falta.
ahora vamos a escribir aparte no. Y ahora vamos a poner escape room. El logo de Lien Monterroso. Ay. A ver si me deja pegarlo. Si me deja. Voy a mover la arañita. Lo he hecho porque lo he pegado en esta capa. Editar, pegar como capa nueva. Ahora sí. Ahora muevo la arañita. Fuera. Muevo el logo del Monterroso. Vale. ¿Y dónde pongo la arañita? Voy a poner esto más pequeño, ¿no? Perfecto. 62, 50. Esto también. 50. 50. Esto también. Me falta bueno. Escribo aquí. Esto no me cambia de tamaño, ¿por qué? Tomo un poquito para acá. Esto me pone también a 50. Aquí el fondo de la arañita, pues un poco más pequeña con control. No me está gustando, me gustaría más, yo creo que me va a gustar más si hago así. Escape room lo pongo en grande.
Y esto lo pongo más pequeño junto. Spider. Un pelín más pequeño. 40. Cuarenta, cuarenta, tengo que seleccionar antes, 40, 40, 40. El no more le voy a poner 40 también. La araña donde la pongo. La puedo rellenar de rojo. A ver, color de primer plano, quiero coger el rojo. Ahí. Está, rellenar. No, eso no. La arañita. Ah, pero no me selecciona. Tengo que seleccionar. Con la varita, la arañita. Y ahora. Selecciono nada. Pero el logo no puede estar, tiene que estar más clarito para que se vean las letras. Vaya por Dios, tengo que seleccionar. Más clarito todavía. Pongo una arañita aquí, una arañita aquí. Voy a seleccionar, nada. No. Una araña aquí rellena de rojo y otra araña aquí rellena de rojo, rojo, rojo. Seleccionar, voy a acercar un poquito, bastante, voy a seleccionar. Y ahora voy a duplicar la capa.
luego por último recortar. Creo que lo puedo recortar un poquito más. Así se va a quedar. Luego 3, exportar como PNG.